la queja que hemos presentado, que ahora va a explicar nuestro compañero Alejandro Rojas Díaz Durán, se presentan las pruebas documentales y testimoniales de los rubros que componen los gastos de campaña y además un uso indebido de recursos públicos que también han tenido un impacto en la campaña, en contra del candidato del PRD, PANAL, PT, José Luis Muñoz Soria, por el cual nosotros le indicamos al Instituto Electoral que esta candidatura ha rebasado ya el tope de campaña para este proceso electoral. Y si la autoridad electoral en realidad estuviera velando por el principio de equidad y por el principio de igualdad democrática, de certidumbre y legalidad, ya hubiera primero quitado prácticamente el registro a esta coalición y segundo estaría ya en la mesa discutiendo la pertinencia o no de que el PRD en la Ciudad de México pudiera perder este registro por esos gastos excesivos.